Hexatlón México, quinta temporada, Guardianes contra Conquistadores. En el capítulo 14, el Coque se quejó de los rojos. Cree que le gritaron a él, pero en realidad no fue así. Se vio que Daniel le está dando indicaciones a Alex. Le dijo que agarre todas las empanadas. Es completamente falso que le gritaron a Coque. Pero como los azules perdieron ese juego, buscan pretextos. No saben perder. Los rojos tuvieron su premio de ir a un hotel y hacer algunas actividades. Luego, algunos azules siguieron despotricando contra los rojos, injustamente. Pues dicen que les gritaron a ellos. Y se pusieron a entrenar el tiro con gritos para que ya no se desconcentren. Aquí lo malo es que con esto, es posible que ya engañaron a público azul, haciéndoles creer que los rojos les gritaron a los azules, cuando en realidad no es así. Acusaron a los rojos de algo que no es cierto. Pero la producción apoya esto, ya que los haters les dan rating. Después, tuvieron el juego por la fortaleza. Compitieron en el circuito de fuerza. El tiro final fue de derribar tótems con estafetas. Al final, los azules retuvieron la fortaleza. Después, tuvieron la primera batalla por la supervivencia. Compitieron en el circuito del escape del submarino. Pues parecía que los rojos darían batalla, y en la primera ronda hicieron puntos. David se burló de Antonio, porque se resbaló, y se cayó. Después Antonio se pegó en la cara. Ricardo, el azul nuevo, logró hacer su segundo punto. Los azules se pusieron arriba en el marcador, y ganaron la primera batalla. En el avance. Está Jonathan contando algo que le pasó antes de venir al hexatlón. Pero se conmueve mucho, rompe en llanto, y no puede continuar con su relato. Pues esto puede ser lo que le ha afectado a su rendimiento. Después, compiten en el circuito de los tres niveles. Por la supervivencia. Se ve que algo le pasa a Lely, y es atendida por el médico. Pues en Guardianes, están en peligro las atletas rojas. Todo indica que los azules eliminarán a otra roja. Hasta este capítulo, Paulina la nueva, no está en riesgo porque apenas llegó. Aunque es la de menos porcentaje. Así que la de menos efectividad de las demás, es Alelí, y está en peligro de salir. Aún así, su equipo tiene la posibilidad de salvarla, en los votos. El segundo porcentaje más bajo, es el de Dulce, ya que después de su lesión en el dedo, le afectó porque es la mano con la que tira. La tercera en la tabla de efectividad, es Briseida Acosta. Y la cuarta que puede estar en la votación, es Marcela. Así que la que se salvaría es Natalie, por ser la de más porcentaje de las rojas. Los porcentajes están un poco parejos. Podría cambiar ligeramente el orden, de acuerdo a los puntos que hagan en la siguiente batalla. De todos modos, con este sistema más injusto, pueden salvar a quien quieran, y mandar a eliminación a alguien más fuerte injustamente. Por lo menos parece que se romperá la maldición que se vaya alguien que tenga que ver con copiar algo de algún atleta azul de otra temporada. Como dato curioso, en el caso que los azules perdieran, se irían a otra batalla, y si volvieran a perder, irían automáticamente. Jonathan, Ramiro, y Osiris. Ya que sus puntajes están en ese orden de menor a mayor, respectivamente. Pues Ricardo el nuevo, tiene inmunidad por estar en su semana de adaptación. Coque estaría exento de estar en la votación, por ser el de más efectividad. Aunque David esté en la votación, es muy posible que tiene inmunidad por parte de sus compañeros que no votarán por él. Pero en estas batallas, los rojos tienen las de perder. Pues aunque los nuevos hicieron punto en su primer circuito, no significa que sean fuertes. Y a los demás, no les ha ido bien. Hay atletas que han bajado su rendimiento. Al contrario de azules, que tiene atletas que han mejorado, como Yareli y Tania. De las rojas la que tiene más posibilidades de salir, de acuerdo a su efectividad, es Alelí. Pero si no votan por ella, la salvarían, y mandarían injustamente a otra. Veamos qué pasa. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal.